Bueno, voy a hacer el cielo primero. Un poco de bermellón, mucha agua. Azul celeste. Una gotina de marrón. Agua. Más agua. Rosa. Voy a hacer aquí el reflejo en el agua quieta. Estoy. Con los mismos tonos del cielo. Ahora voy a hacer aquí una ola, azul ultramar, un poco de azul celeste, una gotina de rojo, un poco de marrón. Voy a hacer primero la parte más oscura, donde rompen las olas. Azul celeste, un poquitín de rojo. Arrastro el pincel. Y ahora voy a hacer el mar más profundo. Un poco de marrón. De sombra tostado, azul ultramar y un poco de azul celeste. Dejo las olas. Un poco de agua. Bueno, de momento vamos a dejarlo así. Voy a darle un poquitín más oscuro, ¿eh? Azul ultramar, sombra tosta. Bueno, ahora voy a hacer la arena. Ocre amarillo. Un poco de sombra tostada.
agua, rojo, voy a hacer arena aquí. Primero el chocladito. Una tostada, un poco de agua y voy a darle más color aquí delante, sombra tostada. Azul celeste. Hago unas franjas así, como que se mete el agua, un azul un poco más oscuro, rojo, coger un pincel más grande. Azul ultramar y rojo. Azul ultramar. Azul celeste, no, voy a echar primero un poco de rojo aquí lejos. Ahí. Voy a darle un tono a la iglesia, ocre amarillo y un poco de sombra tostada. Este pelín más oscuro y una gota un poco de azul. De rojo.
cortina de rojo. Haces un par de tejados aquí. Voy a dar la luz al revés que en la foto, porque quiero que se vean bien las sombras para la izquierda. Voy a poner la luz por la derecha y la sombra por la izquierda. O sea, aquí sombra. Aquí se ve un poco una casa. Voy a hacer el suelo este, clarito, bien clarito. Agua y un poco de ocre amarillo. Un poco de rojo. Así en la tostado. Azul celeste. Agua. Ultramar, mucha agua. Voy a hacer los árboles ahora, amarillo y azul ultramar. La luz voy a ponerla por la derecha, habíamos dicho. La sombra por la izquierda. Un poco de marrón, de sombra tostado. Vermellón. Voy a hacer los tejaditos de la iglesia con vermellón, siena tostada, un poco de ocre amarillo, agua, un poquitín más de rojo.
un poquitín más de tono a la iglesia. Si no ha tostado, yo creo amarillo. Voy a hacer la sombra de los árboles por la izquierda, como habíamos dicho, azul ultramar, un poco de vermello. Ahorrar pinceladas, cuanto menos pinceladas deis, mejor queda. Voy a marcar las rocas. Con sombra tostada y un poquitín de azul ultramar. Azul ultramar, un poco de vermellón. Voy a hacer esta raya de aquí, la barandilla de piedra. Azul ultramar, un poco de marrón. Voy a oscurecer esto un pelín. Ahí. Bueno, ahora voy a dar la sombra a la iglesia. Azul ultramar, azul celeste y una gotina de vermello. Por la izquierda. Esto es sombra. Debajo de los aleros, un pelín. Voy a marcar las ventanas, ya que estamos. Thank you.
oscurecer las rocas por la izquierda, un poco de sombra, azul ultramar, marrón, un poco de rojo, vermellón, que tengan un poco de volumen. Ahora lo secamos bien y vamos a quitar la goma de reserva. Bueno, quitamos la goma. Voy a hacer la sombra de la barandilla. Azul ultramar, azul celeste y un poco de vermellón. Voy a darle un poco de sombra a la barandilla por la izquierda, la rayita. Voy a marcar las ventanas del lado sombrío de la iglesia. Y los detalles. La puerta. Un poco de sombra en las hojas.
agua con una botina de azul para hacer un poco la espuma, así. Y apagar un poco estos blancos. Voy a hacer un par de troncos aquí para darle más gracia a esto, a los árboles. Azul ultramar y un poco de marrón.